¿Qué es el hombre, Gustavo? Bueno, el hombre es una pregunta compleja de responder en poco tiempo, pero obviamente es la combinación de dos cosas, de la evolución biológica de un grupo de primates muy antiguos, y es el producto también de la evolución de la mente, de la cultura, que le dio una posición única y diferente frente a todos los otros seres vivos del mundo, ¿no? Gustavo, ¿cómo era ese niño científico hoy de prestigio, de enorme prestigio, a los 6, 7 años? Creo que bastante inquieto. Yo me crié en Necochea. Y creo que leía bastante, un poco más que la media, pero también, como todos los chicos de aquella época, pasaba mucho tiempo jugando al fútbol y a los carritos y peleándome con mi hermana, ¿no? Como todos, no había casi televisión. Yo me crié en el interior, la televisión llegó un poco más tarde. Así que realmente la lectura, las revistas mexicanas de aquella época alimentaban mucho la imaginación. Y una de las cosas que recuerdo, cuando a veces trato de entender por qué me gustó tanto la arqueología de tan temprano, recuerdo cuando leía la revista Paturucito, que había una parte en Paturucito donde él iba a la cripta que estaba en la Patagonia y donde tenía ahí los tesoros de Paturusek y demás. Entonces, y había unos arqueólogos ahí siempre. Y había unos arqueólogos ahí siempre presentes. Y me acuerdo que esa idea del descubrimiento, de pensar que en la Patagonia podía haber cosas similares, siempre me llamó mucho la atención. De hecho, es algo que recuerdo mucho de Paturucito, ¿no? Entonces, seguramente me impactó por Dice eso. Dice Quino, pero es Dante Quinterno. Dante Quinterno, exacto. Entonces, la imaginación creativa, ¿cuánto tiene que ver, si tiene que ver, con la antropología y con la arqueología? Porque vos has definido con Paenza y muchas veces como arqueólogo. Sí. La imaginación creativa, ¿cuánto tiene que ver en la investigación? Tiene mucho que ver, pero sola no alcanza, ¿no? La arqueología, como la ciencia, se compone una parte de imaginación, de creación, otra parte de estudio, de lectura, ¿no es así?, de lo que hicieron los demás, y otra parte de trabajo original de uno. Uh-huh. Como alguien dijo alguna vez, bueno, que la inspiración te agarre trabajando, ¿no? Para que te sirva. Porque si te agarra una playa mirando al cielo, no te va a servir para nada. Así que la ciencia se compone de creación e investigación, pero también de lectura, análisis y trabajo. ¿Tu hermana se llama, vive? Mi hermana murió este año, lamentablemente. Y era bióloga, María Angélica. Sí, era bióloga. ¿Menor que vos? Sí, 2 años menor que yo. Sí, sí. ¿Mamá, papá viven? Mi papá murió hace tiempo también. Mi mamá no, todavía vive. Este fin de semana la fui a visitar. ¿Cómo se llama? Ella, María Celia, y le dicen Chele, y vive en Mar del Plata. Uh-huh. Cuando yo me vine a estudiar a La Plata, la familia se mudó de Necochea a Mar del Plata. Y mi mamá está muy bien. Está muy bien. ¿Qué es tu madre para vos? Bueno, como mi papá y mi mamá, lo más importante en las primeras etapas de la vida, ¿no? Vos imaginate que cuando alguien es muy chico, en un pueblo como Necochea, y se le ocurre estudiar arqueología, no es la profesión que todo padre y madre sueña para su hijo, ¿no? Sobre todo pensando en el desarrollo profesional, ¿no? En cómo le viene la vida. Sin embargo, a pesar que mi mamá quería que yo fuera ingeniero, mi papá y mi mamá me apoyaron siempre. Gustavo, bueno, vos has convenido. Sí, digo, perdón, quiero decir que es una parte importante de la vida de uno, es el apoyo inicial, ¿no? En estas partes tan... Porque ahora es fácil decir, bueno, qué bueno que sos arqueólogo, porque hiciste el camino y está todo hecho, ¿no es así? Y entonces con el diario del lunes es fácil decir, qué bueno que te apoyaron. Pero en aquel momento, ¿no? Cuando yo era muy chico, en un pueblo, que te apoyaran decididamente para ser arqueólogo, realmente fue una cosa muy importante, ¿no? Para mí, y supongo que... Yo también trato de transmitírselo a otros amigos que tienen hijos chicos, que eligen carreras no tradicionales, y lo mismo hago con mis hijos, ¿no? De tratar de apuntarles a que sigan lo que les gusta, a que sigan lo que ellos sientan, independientemente de lo que uno piense que tiene más o menos mercado, más o menos salida. Esas son cosas secundarias, y hoy el mundo es tan amplio que hay lugar para todos. Yo tenía algunas preguntas para hacer. Me corregiste fuera de cámaras. Nukak. Sí. En la Amazonia, te veo en un programa de Paenza con documentales, veo un niño en tus brazos, has convivido con ellos.
Y este amor a la vida que tienes, esta sensibilidad de hijo, de agradecimiento, yo supuse, este hombre tiene un niño que, si bien es de este planeta de hoy, es un niño de una comunidad de miles de años. ¿Qué sentiste ahí? Bueno, como yo te comentaba también, y como siempre digo, mi experiencia entre los Nukak, que es este grupo cazador-recolector bastante aislado, que yo estudié en la década de los 90, investigué, aprendí con ellos mucho, para mí fue una experiencia vital. Fue ver el mundo del otro lado del ring, digamos, ¿no? Fue ver otro mundo que uno imagina a través de los restos arqueológicos y a través de las lecturas, ¿no? De la etnografía y de la historia, pero que enfrentado, viviendo, coexistiendo, se da cuenta que es mucho más rico, mucho más vital, mucho más intenso que cualquier imaginación, ¿no? Y particularmente Jorge, a mí siempre me sensibilizó mucho los chicos, ¿no? Los niños, estos niños que los veía crecer en un ambiente para nosotros muy hostil, pero para ellos muy acogedor, y tan felices, ¿no? Tan felices. O sea, si algo yo podría rescatar de estos chicos, incluso aquellos que eran huérfanos, ¿no? Porque esta es otra de las cosas que pasa. O sea, los huérfanos son asumidos y criados por el resto de la comunidad. Pero no es que le asumen de alguna manera como nosotros, como una especie de dádiva o de caridad, ¿no? Nosotros en algún punto pensamos, bueno, nuestra sociedad es tan buena que cuando hay un chico huérfano genera mecanismos para que este chico, mayor o menormente, no quede ¿no? a la deriva. Esto es una cosa estructural, el chico huérfano es criado como el hijo, ¿no es así? Entonces yo vi a estos chicos tan felices y tan cerca mío todo el tiempo, ¿no? O sea, yo era una curiosidad para ellos también. Y la verdad que los primeros que se acercan son los chicos, que son los más curiosos, los más desprevenidos, los más... Así que tengo recuerdos muy felices de esa época, de esos meses que me pasaba con los Nukak, jugando con los chicos o estando con ellos, mirando lo que hacían, también estudiando un poco, ¿no? Comparando nuestra infancia con la infancia de ellos, ¿no? Tan diferente. ¿Qué nos ha pasado, si es que nos ha pasado algo, al apartarnos de la naturaleza, Gustavo? Yo creo que perdimos algunas cosas muy importantes que ellos tienen. Ya sé que no quiero presentar una visión idílica, ¿no, Jorge? De un pasado romántico donde todo estaba bien y un presente, ¿no?, desastroso donde todo está mal. Nosotros no podríamos volver atrás, ya es imposible, digamos. Miles de años, o sea, de evolución y de historia últimamente nos han puesto en el lugar donde estábamos, pero evidentemente hemos perdido cosas. So, de las cosas que yo, para comentarte así, lo que a mí me impresionó mucho es la solidaridad entre la gente, ¿no? O sea, la inmensa, estructural y profunda solidaridad entre cada una de estas personas, que el que va a cazar, el que caza más es el que más reparte, ¿no es así? El más fuerte es el que sale primero a defender al resto, ¿no? El que asume el mayor riesgo. Eso es un tema. Y el otro tema, también lo que uno podría decir es la independencia, ¿no? La autonomía de toda esta gente. Vos imaginate que un Nukak, ¿no?, cuando nace, cuando se desarrolla, puede hacer prácticamente él mismo todo lo que puede hacer en su vida. Una sola persona haciendo todo. Con excepción de algún pedazo de machete o hacha que conseguían a través de los colonos o de alguna red de intercambio, el resto de los objetos que tenían, cada uno lo hacía. O él o algún miembro de su familia inmediata, su mujer, por ejemplo. Una vasija, una hamaca, una cerbatana, el veneno para la cerbatana, el taparrabo, la bolsa para amarrar los frutos, ¿no?, las hojas que necesitaban, el campamento. Todo eso lo podría hacer alguien simplemente parándose en el medio de la selva y mirando aquel árbol, aquel fruto, aquel pedazo de madera, el fuego. Vos imaginate, para nosotros es inimaginable. Nosotros hoy se corta la luz y no podemos hacer nada, digamos, ¿no? O sea, ¿no? Quiero decir, imaginate alguien que hoy en día tenga la capacidad de alimentarse, de vestirse, de hacer todo lo que necesita. Eso solo en sí es una... O sea, yo me siento muy privilegiado de haber podido ver eso funcionando todavía, porque esto está, como te imaginarás, Jorge, en rápidas vías de extinción por un proceso de globalización, ¿no? La arqueología es la búsqueda, Gustavo, del conocimiento de nosotros mismos. Yo creo que sí. Yo entiendo la arqueología, tú la entendemos con varios colegas como una especie de historia de larga duración. Nosotros estamos buscando nuestra propia historia, nuestro propio origen, ¿no? En definitiva, estamos tratando de responder
alguna de las preguntas más esenciales del ser humano, ¿no? Que la filosofía ha buscado, que la sociedad contemporánea, ¿qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Somos realmente la evolución biológica de una especie o hay algo más que nos diferencia del resto de los seres y que algunos lo ponen en la religión, otros lo ponen en la filosofía, otros lo ponen en cualquier otro lado, ¿no? En la fe, ¿no? en esas cosas? O sea que yo creo que la arqueología nos permite situarnos a los seres humanos dentro de la evolución del universo, dentro de la evolución del ambiente y de los animales. Y dentro de esto, darnos cuenta de aquello que tenemos como único, pero también de aquellas muchas otras cosas que compartimos con otros seres vivos, primates sobre todo en este caso. Gustavo, ¿tu escuela secundaria dónde la hiciste? La hice en Necochea. Necochea. En un colegio, es una parte en Mar del Plata, la verdad, en un colegio público, y después estuve un tiempo en un colegio alemán, que era el único colegio bilingüe que había en ese momento. ¿Hablas alemán? Un poco hablaba, ahora me olvidé. Lo reemplacé mucho por el inglés, que es la lengua de comunicación científica, ¿no? ¿Y la facultad entonces? Después la facultad vino a la Universidad de La Plata, a la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata, que es donde me formé y donde todavía trabajo, ¿no? Y parte trabajo en la Universidad del Centro también, en el centro de la provincia de Buenos Aires, en Olavarría. Pero mi formación es en la Universidad de La Plata. Y en el museo, ¿no? ¿Sos primero licenciado en antropología? Sí, Jorge, claro. Pasaron 5 o 6 años, hiciste una tesis doctoral. Sí, exacto. Sos doctor en ciencias humanas. Soy de ciencias naturales, la verdad. Ciencias porque, naturales. Sí, pero no es una confusión, porque en otras universidades antropología está en ciencias humanas. En La Plata, en alguna otra, está en ciencias naturales por una tradición histórica naturalista del Museo de La Plata, que fue donde se inició la carrera, ¿no es así? El Museo de La Plata, cuando yo cursé, tomaba clases dentro del Museo de La Plata. Ahí mismo, en el mismo museo, teníamos aulas y laboratorios y hacíamos las prácticas, ¿no? Todavía trabajo ahí. Sí, hice una licenciatura y después 5 o 6 años de doctorado. Qué placer conocerte, Gustavo, y que el público y el país sepa que sos un re estudioso. Eras un traga, porque esta tesis la hiciste con 10. Bueno, como todas las tesis en general. Sí, todas son de 10. Todas las tesis son de 10, sí. No, la verdad porque que... hay que investigar, hay que crear. No, te voy a explicar. Yo la otra vez hablaba con alguien y por ahí compartirlo. Yo tuve una gran ventaja en mi vida, una enorme ventaja de la cual no soy responsable, es que me di cuenta que es lo que me gustaba muy tempranamente. O sea, a los 14 años sabía que me encantaba la arqueología, salía con mis amigos, como te digo, mi papá me apoyaba, gané una feria de ciencias, conocí arqueólogos, recibí estímulos muy temprano. O sea, cuando yo llegué a la facultad, tenía 17 años, y yo sabía lo que era la arqueología, ya había excavaciones con arqueólogos. Entonces siempre estaba, digamos, un poco adelante del resto por eso, porque tenía claro qué era lo que me gustaba y ya lo había experimentado antes. Después el resto, digamos, sinceramente, soy una persona que me considero muy normal de inteligencia y también de estudio. Tengo tesón y soy serio y honesto con mi trabajo. ¿Eras un traga de estudio en la escuela secundaria? Sí, era buen alumno, no me llevaba materias, pero tampoco era el mejor de la clase o alguna vez, a lo mejor tenía unas notas muy buenas, pero en general era un buen alumno, digamos, un buen alumno y también interesado por otras cosas, Jorge, ¿no? O sea, me interesaba jugar fútbol. Estaban diciendo, leyendo por encima, El poblamiento de América. Este libro que has escrito con otras con colegas personas, y amigos. Sí, con tus colegas. Sí, sí. Prates y Iván Pérez. ¿Y qué te ha dejado este estudio, que seguramente continúa? Bueno, a mí me ha dejado una cosa muy importante, Jorge, que quiero siempre la remarco en mis conferencias, ¿no? Cuando llegó la colonización en el siglo XVI, ¿no? Acá en la zona de América del Sur, América, comenzó un gran deterioro de las sociedades indígenas, ¿no? Los españoles, los europeos, las atacaron, les trajeron enfermedades, y así se fueron perdiendo muchas etnias, desaparecieron lenguas, pueblos enteros y demás. Y desapareció parte también de todo ese rico, de esa rica información de su historia, que era la historia oral que tenían. Algunos las conservaron, pero la mayoría se perdieron. Por ejemplo, en las Pampas argentinas, ¿no? Casi se extinguieron los habitantes originales de las Pampas. Y entonces, yo creo que la arqueología tiene una gran misión, ¿no es así? Que es también recuperar la historia de aquellos que fueron dejados sin historia. O sea, nosotros queremos recuperar la historia de aquella gente que vino acá hace 13 o 14 mil años.
Y cuando estudiamos en el colegio, vos te acordarás también que uno estudiaba uno o dos temas de la parte indígena y después 4 años y medio de lo que pasó desde 1492 hasta ahora, cuando la ecuación temporal es inversa. O sea, acabó 14.000 años de historia indígena y 400 solamente de colonización europea. Y para lo que siempre digo es que nosotros tenemos el gran deber, nuestra sociedad, de tratar de dotar a toda esta gente, además de la historia que ellos tienen, de nuestra historia, de tratar de reconstruir su historia, porque gracias a ellos, entre muchas otras cosas, esta gente que pobló América hace 14.000 años, produjo grandes inventos que transformaron la humanidad. Inventos que tienen que ver con la domesticación de plantas. Vos pensás, Jorge, que el maíz, el poroto, el zapallo, ¿sí? O sea, el tomate, el cacao, todo esto fue domesticado en América. ¿Sí? Imagínate cómo hubiera sido el mundo. Algunos habrán pensado esto, que los europeos han traído. No, toda esta gente que llegó a América hace 14.000 años, solitos ellos, domesticaron y crearon de especies silvestres, se las arreglaron para producir todos estos cultivos, ¿no? Que cambiaron la forma, bueno, la mandioca, la forma de alimento del mundo. Imagínate lo que sería el mundo sin maíz, sin zapallo, sin porot, sin cacao, ¿no? Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Bien, Coqui, muy bien. Venimos con una nota que entiendo ha sido del agrado de cada uno de ustedes. Vamos a seguir con él, Gustavo Politis, profesor, doctor en ciencias naturales, un humanista, un señor como usted lo está pudiendo apreciar, dando respuestas a las preguntas que este periodista le está realizando en nombre de todos ustedes. La segunda ronda, chicos, atención, es, y atención en sus casas, mineralogía. Vamos a ver un informe para introducirnos en el tema. Todos los materiales utilizados por la sociedad moderna tienen su origen en sustancias minerales. Todos sabemos, pero pocas veces tomamos real conciencia de ello, de que prácticamente todas las cosas que conocemos y que utilizamos provienen de los recursos minerales. La mineralogía es la rama de las ciencias naturales que se ocupa del estudio de los minerales. La minería es la industria que se ocupa de la extracción de los recursos minerales para luego proveerlos a las diferentes industrias que los transforman en objetos de uso. El hombre ha necesitado, necesita y necesitará de los minerales para crecer y para expresarse. Desde que prácticamente el hombre está en el planeta, ha recurrido a los recursos minerales para sus necesidades. Los jóvenes participantes de Elemento Vital han profundizado el estudio de los minerales para conocer sus secretos, entender su naturaleza, su composición, estructura, propiedades,
y valorar su importancia en el mundo actual. Ahora sí, entonces, damos inicio a la segunda ronda de esta competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería. El tema es mineralogía, como lo anunciamos. Vimos un informe y es el turno entonces de Dayana, de San Pedro. Todas las posibilidades son tuyas. ¿Por cuál te decides? Por la 3. Por la 3. Y el tema de la 3 es... naturaleza química de los minerales, Dayana. La pregunta es, ¿cuáles son los dos elementos que componen el cuarzo? ¿Carbono y silicio? ¿Silicio y oxígeno? ¿Carbono y selenio? ¿O calcio y silicio? 30 segundos, todo San Pedro contigo. Tiempo, Dayana. Silicio y oxígeno. ¡Correcto! Mirá cómo respira. ¿Y Cubanito qué tal? ¿Estás pasando bien? Sí, muy bien. Muy bien. La primera ronda has contestado muy bien. Tu amiga Dayana, se van a hacer amigos porque son estudiosos como vos, te ha dejado la 1, la 2, la 4, la 5 y la 6. ¿Por cuál te decides? Por la 4. Cuaterno. El tema es... ¿cuál es? Clasificación de los minerales. La pregunta, ¿qué tipo de mineral es la galena? Según su composición química. ¿Óxido, halogenuro, sulfuro o sulfosal? No te apures. Toda América contigo en la provincia de Buenos Aires, todo tu cole cubanito. ¡Tiempo! Sulfuro. ¡Correcto! ¡Vamos con los aplausos! Están comiendo unas masitas, ¿no? Muy ricas, por eso tardaron en aplaudir. Son de mis amigos de Santa Teresita, que nos acompañan hace tiempo. Exquisiteces, si sabrá mi suegra, que tiene tan solo 95 años y está esperando que Santa Teresita le lleve siempre sanguchitos y masas. Carmencita. Muy bien, ¿preparada, Sol? Va, estupenda, Dayana, tu amiga, que ha venido a reemplazar a un chico de Quilmes. Sí, contenta por la amiga, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muy bien. Bueno, Sol, Dayana, el cubanito, te han dejado la 1, la 2, la 5 y la 6. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál eliges? La 2. Duquesa, la número 2. A ver. ¿Cuáles son? Los minerales más abundantes. ¿Cómo se denomina a los minerales más abundantes? Es decir, los que forman la mayoría de las rocas. Cromóforos, corticales, petrogenéticos o halogenuros. ¿Lo dije bien? Halogenuros. Halogenuros, correcto. 30 segundos y todo San Pedro contigo. Tiempo, linda, vamos. Petrogenéticos. ¡Claro que sí, correcto! Bueno, ¿qué tal, Marcelo? ¿Estás pasando bien, Marcelo? Sí, muy bien. Colo, ¿te gusta el fútbol? ¿Te gusta algún deporte, además del estudio? El básquet. El básquet, no. Uy, San Lorenzo tiene un equipo ahora de... hemos inaugurado un polideportivo en Boedo, maravilloso. Y en básquet somos campeones. ¿Te enteraste? Sí. Muy bien. ¿Vos jugás al básquet, entonces? Sí, me gusta mucho el básquet. ¿De qué jugás? Por lo general, de Pilar. Muy bien. Bueno, me encanta el deporte, el estudio, el físico, la mente, ya lo decían los griegos. El cuerpo sano, mente sana. 1, 5 y 6. ¿Por cuál te decides? Por las 5. Cocinero. Veamos. El tema es la dureza de los minerales, Colo. Y la pregunta es, ¿cuál es el rango de dureza del cuarzo según la escala de Mohs? 5, 6, 7 u 8. Tienes 30 segundos. Tiempo, Colo. 6. 7. Y debemos saber juntos. La escala de Mohs mide la dureza de los materiales en una escala de 1 al 10, donde el 1, que es el menos duro, corresponde al talco, y el más duro, dureza, 10,
¿Ah? El diamante. ¡Sabía el Colo! Ahí está frente a las cámaras. Faltan dos rondas, no ha pasado nada, misionero querido, ¿eh? Nada. Vamos ahora a seguir charlando con el antropólogo Gustavo Politis, doctor en ciencias naturales. Es importante escucharlo para informarnos y formarnos desde todo punto de vista. Allá vamos. Agradecemos por hacer posible el traslado de Sol al Consejo Escolar de San Pedro, especialmente a la jefa distrital, señora Eleonora Taurizano, y al señor Gustavo Liloff. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento.